Yo después de la revelación, y antes de agradecer a Hugo y agradecer a Julián, pero la invitación, antes de empezar la exposición y después de la revelación que nos hizo Fernando, debería decir que yo también soy chileno. Pero la verdad que no es verdad, pero me gustaría, porque resulta que el panel estaba compuesto por todos por latinoamericanos con diferentes experiencias, diferentes miradas, y me parece que es interesante también porque tanto Chile como México difieren de Argentina en lo que respecta a la explicación de la situación de América Latina en esa década que se señala ahí a través de la mejora de la distribución del ingreso, ¿no? México, porque yo coincido con Fernando en que bajo diferentes formas y por su situación geográfica, histórica, México ha pasado por el costado de esta etapa de gobierno de corte popular y ha tenido básicamente una alternancia sobre la base de políticas neoliberales. Una alternancia, podríamos decir, casi a la europea, con esto que acuñó López Obrador entre el PRI y el PAN. Pero la verdad que en algunas economías europeas, por ejemplo la española, se ha dado lo mismo entre el PSOE y el PP. Es decir, dos partidos en apariencia de centroizquierda y de centroderecha, pero básicamente neoliberales en cuanto a la orientación económica. Lo que yo pienso hacer, y después el caso de Chile, no hago esto para después no empezar a hacer aclaraciones cuando hable de América Latina. Primero separo las exposiciones brillantes, importantes, interesantes, porque el caso chileno tiene como particularidad la enorme dependencia del cobre, ¿no? La enorme dependencia del cobre, con esto que se ha revelado recién por parte de Claudio, del hecho de que en realidad bajo la forma de la propiedad estatal de la explotación del cobre de Codelco se colaron las transnacionales a definir los ritmos, las modalidades, incluso los precios de los que se produce el cobre de Chile. Es decir, que con una empresa estatal que siempre ha sido mirada como una especie de lujo que le quedó a Chile de aquella época, el hecho de que está estatizada la explotación del principal recurso natural, a nosotros nos costó muchísimo recuperar YPF para que con recursos de distinta naturaleza, también mineros, el caso del petróleo, pudiera volver al imperio del Estado, ¿no? Tampoco un manejo total del mercado, pero bueno, nos costó recuperar, y el caso de Codelco era una especie de espejo de dónde hacerlo, pero nos enteramos acá, o se enteran los que no lo conocían, que en realidad en Chile el cobre no está bajo explotación primordialmente estatal. Dicho esto, para separar los casos, voy a hacer una exposición, y agradeciendo de nuevo tanto a Claxo como a la carrera esta invitación, y a todos ustedes por haber venido. Voy a tratar de atenerme en la medida de lo posible, como han hecho los que me preceden, al título de esta exposición, empezando por una cuestión más general. Se llama ¿Hacia dónde va América Latina? Bueno, no soy chileno y no sé hacia dónde va América Latina. Son probablemente dos decepciones que tengo que confesar, porque la cuestión de América Latina realmente, si yo tuviera que responder esta pregunta, ¿hacia dónde va América Latina?, una pregunta que en realidad es central para el mundo en su conjunto, para cada uno de los países y para Argentina, ¿no? Porque el destino de Argentina está en buena medida atado al destino de América Latina. Nosotros estamos en medio, nunca mejor dicho, en medio de un proceso electoral donde la cuestión latinoamericana es uno de los hechos centrales para saber qué va a pasar también en Argentina. Así que saber, si yo pudiera responder de una manera más taxativa hacia dónde va América Latina, tendríamos una clave para comprender el futuro de lo que va a pasar en la Argentina. Pero creo que no puedo dar una respuesta tajante, sí puedo dar algunas miradas y algunas claves para comprender hacia dónde va Latinoamérica. Y como es el subtítulo de esta conferencia, asociado específicamente a temas que no son mi principal especialidad académica, digamos, que es el tema de la desigualdad, la exclusión,
y las perspectivas democráticas. Pero voy a tratar de hablar de todo esto, de hacia dónde va América Latina en clave de desigualdad, exclusión y perspectivas democráticas. No sé hacia dónde va lo que flota en el aire, el tufillo que hay, es que no sabemos hacia dónde, pero va mal América Latina, ¿no? Va mal. Y ese es uno de los puntos que quería ponerme a desglosar un poco. Me ayuda la exposición de Fernando, porque el gran problema acá, creo yo, que es esta cuestión del neoliberalismo. Que lo que nos viene, así como nos viene a decir Claudio que el cobre en México no es estatal, nos viene a decir Fernando que México siempre fue, en esta última época, neoliberal, y que lo que explica la historia de México reciente es la aplicación de políticas de corte neoliberal. Entonces, con lo que yo quiero empezar esta charla, y para eso traje algunas filminas, voy a tratar de respetar los 20 minutos de tiempo, pero algunas filminas, voy a empezar hablando ni de Argentina ni de Latinoamérica, sino de la evolución reciente de la economía mundial. Muy someramente, poneme la anterior. ¿Qué dice? Bueno, este grafiquito de lo que habla, con barras y con esa línea, la línea lo que muestra es el crecimiento del mundo. El crecimiento del mundo. Y lo que muestra cada una de las barras es una especie de descomposición de ese crecimiento según regiones, que son el mundo es, empezando de abajo arriba, el mundo es la línea, lo que está más o menos en bordeaux, en un bordeaux oscuro, son los países emergentes, pero principalmente Asia, o sea que en bordeaux deberíamos ver China, y lo que muestra esa barra es cuánto aportó China y los países emergentes asiáticos a el crecimiento mundial. Está puesto desde 2003 a 2017. Después tenemos lo que en un bordeaux más claro, un rosita, lo que aportó América Latina al crecimiento mundial, o al decrecimiento mundial en el caso de América Latina en este periodo. Lo que tenemos en celeste es lo que aportaron los países avanzados, y lo que tenemos más clarito es el resto de los países emergentes, que no son ni Asia ni América Latina. Eso es la historia reciente del mundo desde el punto de vista económico, muy agregado. Y lo que se observa acá, tomando el periodo 2003-2017, es la historia de una crisis. Y ese es el primer punto que quiero señalar, porque está un poco a contramano de algunas otras interpretaciones. Lo que yo veo acá, mirando simplemente esa línea azul oscura, es que, y podríamos extenderlo hasta los 80, incluso un poco más atrás, es que el mundo venía de un periodo de crecimiento bastante acelerado y le cayó un, llamemos, rayo en cielo despejado, que es eso que se ve ahí y tiene forma de rayo prácticamente, en los años 2008 y 2009. Esa trayectoria, que si uno la mira para atrás, venía bastante estable, era una época, la llamaban de moderación mundial, de altas tasas de crecimiento, no demasiado altas, pero menos todavía demasiado bajas, era una etapa de crecimiento, y lo llamaban la gran moderación, porque desde los 80 que el mundo estaba estabilizado en tasa de crecimiento moderadas, moderadamente elevadas, no decían que eran altísimas, pero moderadamente elevadas, pero sobre todo estable. Y cayó esta crisis, que es la crisis de la que ya se habló acá, la crisis de la subprime, la crisis hipotecaria de Estados Unidos. Esa crisis empieza en Estados Unidos. Tiene esos años 2008 y 2009, que también tapa de los más importantes matutinos internacionales, de las revistas especializadas como The Economist, que la mencionabas acá, pero sobre todo el Fondo Monetario Internacional y todos los especialistas. El Time tiene una famosa tapa que dice algo así como: se pregunta si vuelve Marx en este contexto. ¿Por qué? Porque esta crisis, la que vemos ahí, es la crisis más grande de la historia del capitalismo después de la Gran Depresión.
O sea que nosotros somos protagonistas, hemos vivido todos nosotros uno de los episodios de crisis más importantes del capitalismo mundial en su historia. ¿Qué es esa crisis? Que ahí se ve, sumando todas las economías del mundo con sus particularidades, como una, una pequeña recesión, no una moderación del crecimiento, sino una caída en picada del crecimiento internacional. Y lo que vemos después, porque eso quería referirme, es que una de las particularidades de la crisis de 2008 es que se produce una rápida recuperación, no total, ahí lo estamos viendo en 2010-2011, donde parece que las cosas vuelven a la normalidad, pero la verdad que no vuelven a la normalidad, porque ya han pasado 10 años y nunca más el mundo volvió a crecer como crecía antes. Así que pasamos una etapa de crecimiento bajo y además fluctuante, débil y fluctuante. Eso es lo que se ve simplemente mirando la rayita azul. Después podríamos analizar muchísimo más de esto. Lo que podríamos decir es que la recesión no fue más fuerte, la crisis no fue más fuerte en el año 2009 porque China aguantó, como decimos acá en Argentina, aguantó los trapos, ¿no? Pero por lo demás, ahí tenemos a los países avanzados, a Latinoamérica y a todo el mundo emergente para abajo. Y después la economía, digamos, se recupera, pero queda herida. La tesis fuerte que yo quiero plantear es que esta crisis no terminó. No terminó en 2010, no terminó en 2015, no terminó en 2016, no terminó en 2017. La crisis que se inicia en 2008 continúa. Estamos hoy experimentando una crisis. Esa es una tesis que quiero plantear, que voy a desarrollar de una manera muy sucinta. Y lo voy a hacer de esta manera. Voy a decir que esa crisis no solo no terminó, sino que además ha tenido una evolución, un desarrollo, que consiste en ir trasladándose por diferentes regiones del mundo, pero básicamente en un contexto de crisis global. Es mucho peor cuando uno mira las cifras del comercio. Ahí sí, pasame a la siguiente. Sí. Esta es la situación del comercio mundial. Una de las particularidades de esta crisis, que lo llevó a un importante teórico latinoamericano, que es Álvaro García Linera, a expresarlo de una manera muy sintética y me parece a mí muy atractiva. Una de las particularidades de esta crisis es que durante la etapa anterior, previo a 2008, el comercio mundial, la economía mundial crecía mucho, pero el comercio siempre crecía más que la economía mundial. Después de esta crisis, la economía mundial crece poco y el comercio crece menos, aún incluso menos que la propia economía. Y no había pasado antes. Ahora voy a dar algunas conclusiones sobre esto y voy a fundamentar lo que había dicho. La crisis no terminó, sino que se ha empezado a desplazar por el mundo. ¿Cómo podríamos describir esa crisis? Esa crisis empieza en Estados Unidos, ¿se acuerdan? Fue un escándalo, la crisis de las hipotecas, de eso 2008 y 2009, mucha gente se quedó sin su casa. Todavía está sin su casa, buena parte de esa gente, porque lo que pasó es que se encarecieron mucho las hipotecas, lo que había que pagar por mes de la hipoteca y no se podía pagar más la hipoteca, entonces tuvieron que abandonar sus hogares. Vivían, había fotos, hay fotos todavía de gente viviendo en casas rodantes, nómades, nomadismo, ahí es la principal economía mundial. Eso no se resolvió, las viviendas pasaron a manos de los bancos, que eran los dueños de los títulos que estaban pagando los hogares, la familia norteamericana. Pero básicamente esa crisis que se inicia en Estados Unidos se intenta caracterizar como una crisis solamente norteamericana y solamente financiera. Hubo un esfuerzo enorme de parte de los economistas, por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, para decir que esa crisis no iba a tener ningún contagio, que se terminaba ahí, que era un problema de Estados Unidos. Era raro porque Estados Unidos era el corazón de la economía mundial,
era raro que si está afectado el corazón como órgano vital, se pueda encapsular la situación allí. Pero bueno, se trató de fundamentar esto y pese a todos los esfuerzos que se hicieron, en el año 2010 y 2011, donde empieza a ceder un poco la crisis en Estados Unidos y a haber una recuperación, la crisis se muda a Europa. Y entonces empieza el capítulo europeo de la crisis de 2008. El capítulo europeo, y vamos a pasar rápido la filmina porque simplemente les quería mostrar algunos elementos de esto. Les digo, vamos a ir a la filmina. Esto es Europa desde 2011. Lo que tenemos es la evolución del Producto Bruto Interno Europeo desde 2011, separado por países. Tenemos a la Unión Europea en negro en su conjunto, y después tenemos a Alemania en violeta, es lo que sube, se recupera, tiene esa crisis 2011, se extiende durante buena parte de 2011 y se empieza a recuperar. Esto empieza 2008, le pega, después 2010-2011 es más fuerte, después se empieza a recuperar más o menos en 2012, y ahí lo tenemos a los países volviendo a las situaciones previas a la crisis. De la misma manera vemos la línea de Francia, pero tenemos unas líneas que quedan por abajo, que son las líneas que representan Grecia, España, Italia, Portugal. Lo voy a decir en otro orden: Portugal, Italia, Grecia, España, por sus iniciales llamados PIGS. Ese es el nombre que le ha puesto este grupo de países. PIGS en inglés es cerdos, y son los países subdesarrollados, menos desarrollados dentro de Europa. Como ustedes observarán, la azul es Grecia, y las otras más o menos parecidas son España, Italia y Portugal. Todavía hoy, porque esto está al segundo trimestre de 2017, todavía hoy ninguno de esos países se recuperó de la situación que tenía en 2008. El producto todavía no volvió a ser 10 años después el que era en 2008. Es como fue para Latinoamérica los 80, esa famosa década perdida. Todavía no se ha logrado recuperar, no se sabe si se va a recuperar. Podemos mostrar, por ejemplo, avancemos a la siguiente, la filmina 9. Esto es la tasa de desempleo. Alemania, Reino Unido, Francia, Portugal, España y Grecia. La primera es la anterior a la crisis, la segunda es la máxima y la tercera es la actual. Vamos, por ejemplo, a España, que España era el que ya estaba llegando a niveles de 2008, pero tenía un desempleo de 7.9 antes de la crisis, en 2007, llegó a tener una tasa de desempleo de 26%, Grecia llegó a 27% y hoy está en 17%. Fíjense que cuando se fue el gobierno de Cristina, acá teníamos una tasa de desempleo de 5.7, hoy está en 9 y pico. En España la tasa de desempleo es 17, en Grecia 21. Es decir, están a niveles mayores que los de la Gran Depresión. Por eso digo, la crisis no terminó, sino que destruyó la comunidad europea, porque como ustedes pueden ver, había dos pelotones en la comunidad europea. Uno que salía de la crisis, ahí lo teníamos con Alemania y Francia, y otro que se hundía cada vez más y todavía no consigue salir de la crisis. Segunda estación de la crisis, Europa. Y la tercera estación de esta crisis, que continúa, y voy a mostrar simplemente, vamos a la 16. Pensaba mostrar alguna otra, pero esta es la 16. Esto muestra el precio en los mercados internacionales de las materias primas, no de todas, sino simplemente la soja, un producto característico de la economía argentina,
el petróleo, un producto característico de la economía mexicana, el mineral de hierro, uno de los tantos productos, pero también característico de la economía brasileña, y, conjunto con la soja, y el cobre, un producto característico de la economía chilena. Como ustedes pueden ver acá, a partir de 2011, no al principio de la crisis que se inicia en 2008-2009, pero ahí terminan de escalar en 2011, 2012 tienen una primera caída y después 2013 más o menos, y en 2014 se revientan los mercados internacionales de materia prima. 2014. Mediados de 2014, fines de 2014. En cada gráfico hay una trayectoria diferente. Lo que se puede ver acá es que nunca ninguna de estas materias primas recupera el valor previo a la crisis. Entonces, la tercera estación de esta crisis son los países emergentes. Volvamos dos filminas para atrás, simplemente para mostrar la anterior. Esto es el crecimiento de China. Esto es el crecimiento de China. Ahí tenemos 2001 a 2007, ahí 2008. Obviamente, cuando China se desacelera a tasas del 9%. Y hoy, que sigue en desaceleración, esto es 2016, la tasa es prácticamente 7%, que son tasas envidiables para cualquier país del mundo. Pero evidentemente, con un salto muy grande, como ustedes ven ahí, en 2011, y una caída de nuevo muy fuerte en 2014, 2015, 2016, se ve afectada también la economía china. Para mostrarles simplemente que esto no es un fenómeno solo de América Latina, sino de todo el mundo emergente. Por eso digo, la crisis mundial empieza en 2008 con la subprime, pasa después en Estados Unidos, pasa después a Europa, donde los países más pobres de Europa, menos desarrollados de Europa, siguen sufriendo de una manera descarnada esa crisis en el capítulo europeo, y a partir ya desde el inicio de la crisis, pero particularmente con la evolución de las commodities, a partir de 2014, le pega muy fuerte a todos los países latinoamericanos. Lo sintetizo. En la misma crisis, ha evolucionado de esta manera, con una localización, un desplazamiento muy claro por diferentes regiones con diferentes dinámicas, pero hoy esa crisis, sin que se recupere del todo Estados Unidos, porque Estados Unidos no ha vuelto a tener tasa de crecimiento, además tiene una tasa de crecimiento también débil y fluctuante, sin que se recupere Europa, porque los países más débiles de Europa y Europa en su conjunto todavía no logran tener niveles de crecimiento precrisis, pero hoy estamos experimentando el inicio del capítulo latinoamericano de la crisis de 2008. Así que cuando a mí me preguntan por mi formación profesional hacia dónde va Latinoamérica, lo primero que tengo que decir es que Latinoamérica está chocando de frente, porque había de alguna manera estado exenta o protegida o postergada de las consecuencias de la crisis que se inicia en 2008 en Estados Unidos. O sea, hoy Latinoamérica está experimentando, como principal protagonista y junto con todos los países emergentes, una de las crisis más grandes de toda la historia del capitalismo mundial. Después, llamémoslo como quieran, pero esta es la situación real que está pasando. A partir de 2014, obviamente esa crisis mundial llega y afecta a Latinoamérica de una forma particular. Yo diría que los economistas lo llamamos así, lo llamamos canales de transmisión de la crisis mundial, pero lo voy a decir lo más sencillamente que pueda. La crisis en nuestros países pega a través de dos variables. Una es el precio de las materias primas, o sea, de los productos primarios de exportación, sean productos agropecuarios o sean productos mineros. Por eso mostraba soja, cobre, petróleo, para mostrar que todo lo que nosotros vendemos
lo que representa, con diferente participación, pero un elemento central de nuestra relación comercial con el mundo, todo eso vale menos. En algunos casos, si volvemos a la de las commodities, que es dos más abajo, la 16, no, para abajo, esa, tenemos que la soja, con respecto al precio de hoy, es 32% más baja que lo que fue en 2011. Tenemos para el caso del petróleo peor, 51%, para el caso del cobre 34%, para el caso del hierro 55%. Es decir, tus ventas al exterior de aquello que con mayor facilidad y a veces en mayor proporción producís y le vendés al mundo, eso vale muchísimo menos. Con un agravante en los países que no están más diversificados en sus exportaciones. Las exportaciones para los economistas, bueno, cualquiera sabe acá qué son las exportaciones, cualquiera sabe lo que es la balanza comercial. Lo que les quiero contar es el otro aspecto de las exportaciones, que es la demanda. Un país crece o no crece si vende o no vende. Porque toda esta idea de que primero vienen las inversiones o tenemos que esperar las inversiones para después empezar a crecer, le plantea a uno una pregunta muy clara. Si alguien viene a invertir, es para producir más. Si va a producir más, alguien se lo tiene que comprar. ¿Y quién te puede comprar? Básicamente, o el mercado interno o el mundo. Cuando caen las exportaciones, ya sea por cantidad o por precio, porque acá podría mostrar que además en el marco de la crisis mundial en muchos países exportamos menos, así que es peor, pero básicamente si vos exportás menos, vendés menos, y si vendés menos tenés que o producir menos o malvender tu producción, entonces hay menos demanda, entonces hay menos crecimiento. Esto ha afectado muy fuerte el crecimiento de todos los países de América Latina, que la situación internacional. El otro canal por el que nos llegó la crisis internacional es el canal financiero. Y en esto también, tratando de ser breve, quiero explicar cómo le pegó la crisis de 2008 a América Latina. Estados Unidos reacciona ante la crisis bajando mucho la tasa de interés. Esta es una noticia que va saliendo periódicamente en los diarios, que se reúne la Reserva Federal a determinar cuál es la tasa de interés. La tasa de interés en Estados Unidos llegó a ser cero. Y en algunos países como Japón, negativa. Que es una tasa de interés negativa, que vos depositás la plata, si es cero te dan cero, o sea, en todo caso te la guardan, pero no te pagan nada. En Japón llegó a ser negativa para los ahorristas. Vos depositás 100 y se quedan con una parte, no por los costos del banco, sino porque no tienen qué hacer con ese dinero. Bueno, la tasa de interés bajó muchísimo. A partir de la crisis mundial le pega a los países de América Latina, porque la tasa de interés baja mucho, pero en un momento empieza a subir. Y es más o menos alrededor de 2014. Y esto para los países latinoamericanos es malo, porque cuando Estados Unidos sube la tasa, pasa lo que comentaba el compañero Fernando, que pasó en la crisis de deuda del 82. Los países tomaron crédito, los capitales fueron hacia América Latina, cuando la tasa empieza a subir, ¿qué pasa con esos capitales? Se empiezan a ir. Entonces, América Latina sufrió porque cayeron los precios de las commodities, pero también porque se empezaron a ir los capitales. Más en un país que en otro, a Brasil esto le pegó fuertísimo, a Rusia, que también es un emergente, le pegó fuertísimo, a China le pegó fuertísimo, Argentina menos en 2014. Porque gobernaban los malos, que no dejaban que el capital entrara, todo lo que había entrado de otros países. Pero, obviamente, estos flujos de capitales, cuando invierten el signo, son muy poderosos. ¿Para qué digo todo esto? Para comentar que esta crisis mundial, una de las cosas que trajo, esta crisis que se inicia en 2008, y acá me voy a poner levemente determinista, levemente, pero una de las cuestiones que trajo son grandes sorpresas a nivel político, grandes novedades.
le voy a poner algunos títulos. Una novedad se llama Trump, por ejemplo, un producto de la crisis de 2008. Otra novedad se llama Brexit. Otra novedad de esta crisis se llama Macron, pero otra se llama Le Pen. Es decir, no hay país en el mundo que no haya tenido una enorme turbulencia política. En algunos casos donde esta crisis... Otra novedad se llama Syriza. Otra novedad se llama Podemos. Son todas enormes novedades que, de alguna manera, vienen a refutar esta idea de Fukuyama, el fin de la historia. Si algo está pasando es que hay mucha historia, ¿no? Incluso a veces vertiginosa. No estamos viviendo el fin de la historia. Pero me animo a decir que otra novedad de esto probablemente sea Temer en esta saga. Y otra novedad probablemente sea Macri. Es decir, hay una vinculación muy fuerte con lo que ocurre en la esfera política, llamémoslo porque estamos acá y no vamos a entender, en la superestructura, cuando estas rayitas empiezan a presentar serruchos. Obviamente, después, no me quiero poner a discutir la autonomía relativa de la esfera política, no quiero hablar de eso, quiero simplemente referirme a los hechos. Se armó despelote en todos lados y hay, por el momento, me animo a decir, mucha incertidumbre económica. Pues yo decía, no salimos de esa crisis, pero si uno lee los reportes del Fondo Monetario Internacional acerca de qué está pasando con la evolución de la crisis, lo que observa es que en enero te dicen que estamos saliendo de la crisis y que este año sí vamos a salir, y en diciembre muestran la decepción, en agosto empiezan a mostrar la decepción porque el mundo no creció lo que ellos decían, no se les cumple ningún pronóstico, sigue la crisis, se encuentran con novedades, se les mueven los precios. Es decir, que estamos en una situación económica de mucha incertidumbre, pero de continuidad de la crisis. Eso para mí es indiscutible, pese al pregón anual de que la crisis se terminó. En la esfera política, esta situación ha traído también mucha incertidumbre. Se deriva de la tesis primera que planteé. Como seguimos en la crisis, la historia del mundo, pero particularmente del capitalismo, es que en el marco de las crisis económicas, la política, y bueno, se vuelve bastante, a veces, escabrosa, a veces lúgubre, a veces triste, a veces, por eso decía, fenómeno de resultado de esta crisis es que en la última elección en Estados Unidos podía ganar Trump o Bernie Sanders. Que en Inglaterra podía ganar May o Corbyn. Bueno, estamos en una situación difícil, compleja. Por eso digo que es difícil hacer pronósticos. Lo que sí digo es que la crisis llegó a Latinoamérica. Con absoluta virulencia. Estamos hoy en un momento de mucha crisis. Lo cual ha afectado a todos los procesos políticos latinoamericanos de una forma o de otra. Pero, obviamente, y ahora hablo como ministro de Economía, una cosa es la política económica con la soja 600 y otra cosa es con la soja a 200. Una cosa es la política económica con el petróleo a 100 y otra cosa con el petróleo a 20 o 40. Seas exportador o importador de soja y petróleo. Entonces, evidentemente, acá estamos ante grandes dilemas de la política económica de cómo enfrentar una crisis. Ahora interrumpo este tramo de la exposición para ir al tema de la desigualdad. Vamos a ir a la filmina 25. Acá está la estafa de la escala que marcaba Fernando. Fíjense que esto no empieza de cero. Empieza de 0,49 y esta base, la que usan Gasparini, no es tan parcial, no son cuatro países como es el caso de Lustig, pero fíjense, esto muestra el coeficiente de Gini en Latinoamérica. Para salirnos de las trampas que planteaba Fernando, vamos a la siguiente filmina, que muestra qué pasó más o menos en el mismo periodo
Es decir, y no me detengo en ese gráfico porque ya lo mostró Fernando, pero esto es cómo se movió el coeficiente de Gini, que es una medida de la desigualdad, lo conocen todos, si alguien quiere que lo explique, lo explico, pero bueno, es una medida de la desigualdad. Es cómo se movió, cómo varió el coeficiente de Gini de 2000 a 2009 en países seleccionados como variación porcentual anual. Como ustedes saben, el mejor coeficiente de Gini es el más bajo. Eso implica mayor igualdad. Esto lo que muestra es cómo cayó la desigualdad en algunos países latinoamericanos. ¿Ven? Ecuador, Paraguay, Perú, El Salvador, Argentina, Brasil, República Dominicana, Panamá, México, Chile, Bolivia, Venezuela, Honduras. Después tenemos Guatemala, Costa Rica, Uruguay, Nicaragua. Ahí tenemos 13 países y 17 países, pero al lado es cómo creció, cómo varió la desigualdad en China, cómo varió en India y cómo varió después, la última, en OCDE, que son los países más desarrollados, ¿no? Y esto es llamativo, y es algo que ha llamado la atención de muchos especialistas, que como bien dice Fernando, lo trataron de explicar de diferente manera, pero algo que se observó, volví al gráfico anterior, es que para el caso de Latinoamérica, y esto está desde los 80 hasta el 2010, es que venía creciendo la desigualdad en Latinoamérica, y del 2000 al 2010, lo podemos extender hasta el 2015, donde se estanca un poco, pero para Latinoamérica en su conjunto, mejoró el coeficiente de Gini. Mejoró la medición de la desigualdad. Como bien dice Fernando, esto obedece a diferentes causas en cada uno de los países, pero es algo que ha generado muchísima polémica, por eso es interesante el trabajo que mencionabas, porque esta discusión viene asociada a que en los países centrales, mientras en Latinoamérica y en los emergentes mejoraba la desigualdad, en los países centrales crecían menos, eso ya lo mostré, pero además aumentaba la desigualdad. Ese fue el contexto en el cual aparecieron los BRICS, por ejemplo, como un bloque de países emergentes, Brasil, Rusia, India y China, que le iban a hacer fuerza a la OCDE, a la Unión de las Economías Desarrolladas. Planteo esto porque cada cual tiene su explicación para esta cuestión, pero un poco lo planteaba Fernando, y yo coincido mucho. Hay algunos de esos países latinoamericanos que llamativamente tuvieron gobiernos de un signo parecido y distinto al que habían tenido en aquella época donde la desigualdad crecía. Fueron los gobiernos denominados progresistas, populistas, populares, bueno, algunos socialistas, autodenominados, revolucionarios, como es el caso de Ecuador, que se autodenominó Revolución Ciudadana. Pero en todos los países pasó algo parecido, en todos estos países, con diferentes particularidades. Voy a esto porque la etapa que se cierra en 2014, cuando la crisis le pega a Latinoamérica de lleno, es una etapa donde hubo gobiernos de un corte parecido en buena parte de los países latinoamericanos. Por lo menos, y muy distintivamente, en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, y con sus particularidades, también en Chile y también en Uruguay, con sus particularidades. Y esa etapa fue una etapa donde, más allá de todo lo que podemos analizar, discutir y debatir, hubo gobiernos que tenían entre sus principales objetivos mejorar la equidad. Era uno de los principales objetivos. Creo que en la agenda común, primero que todo, de todos estos gobiernos, estaba mejorar la distribución del ingreso. O sea, las políticas económicas tenían como objetivo mejorar la distribución del ingreso. No era como en el caso de los gobiernos neoliberales, que tienen otros objetivos, por ejemplo, y ahora lo vemos en Argentina, primero crecer
a través de la inversión, para después distribuir. Todos estos gobiernos tuvieron la misma receta. Primero distribuir. Primero distribuir. Y se aplicaron, con sus matices, medidas de política económica en todos los gobiernos, acá porque el público es familiar, ahí mencionaba algunas de estas medidas en México, pero en Argentina, como en Brasil fue el Bolsa Familia, en Argentina fue la Asignación Universal por Hijo, pero además la jubilación universal, el aumento del salario mínimo vital y móvil, es decir, políticas desde el Estado y las retenciones, políticas encaminadas a distribuir el ingreso y la riqueza. Me parece que esto es interesante de ver en las dos claves. Primero, en los resultados, en el orden de la distribución, porque hay una disputa. Y hay una disputa con la escuela, por ejemplo, de Nora Lustig. ¿Por qué mejoró la distribución? Bueno, hay quienes pensamos que la distribución mejora cuando hay un Estado que se ocupa explícitamente de mejorarla y para eso toma medidas de política económica que están encaminadas a generar una mejor distribución del ingreso, pero no solo eso. También a usar esa distribución más equitativa de los ingresos como un motor del crecimiento económico. Y hay una enorme disputa teórica y conceptual. Enorme disputa teórica y conceptual. Que hoy en Argentina la podemos ver, en Brasil. Y la podemos ver en los discursos políticos también. Porque el modelo de crecimiento neoliberal, el que se está aplicando en la Argentina, plantea que la principal fuente, el principal resorte, el principal origen del crecimiento va a ser la inversión privada. Y que la inversión privada depende de la rentabilidad. Y que la rentabilidad de los privados depende básicamente de los costos de los privados. Es decir, que la política económica tiene que estar encaminada a mejorarle la rentabilidad de los privados. Eso se puede llamar, con algunos eufemismos climáticos, meteorológicos, clima de inversiones y sus consecuencias, la danza de la lluvia de inversiones, pero también son políticas destinadas a generar, bueno, otra seguridad jurídica, cuestiones un poco metafísicas, pero dentro de eso reducir todos aquellos elementos que están que pueden estar asociados a políticas públicas, reducir los costos de las empresas. A solo efecto de mejorar la rentabilidad, definiéndola de forma muy sencilla, ingreso menos costo, mejorar la rentabilidad, y a través de la mejora de la rentabilidad fomentar las inversiones. Se supone que si hay mejor rentabilidad, las inversiones llegan por dos vías. Primero, porque las empresas tienen mayor rentabilidad, entonces tienen mayor excedente, y ese excedente, o sea, esa ganancia, se puede dirigir a la inversión, es decir, a recursos para la inversión, pero en segundo lugar, porque mayor rentabilidad es más tentadora para atraer inversiones, incluso y particularmente, y esto abre de una manera muy ingenua, bastante tonta, viejas discusiones sobre si el crecimiento económico y la inversión puede estar sostenida en ahorro interno o hay que reposar en la inversión extranjera. Bueno, de acá de una manera casi publicitaria, se ha llegado a la conclusión de que estas inversiones además tienen que ser inversiones extranjeras. Esa es una escuela de pensamiento económico, y está la otra, que no por algún detalle o por casualidad, redundó en mejora en la distribución del ingreso. No por casualidad, sino porque las políticas económicas aplicadas en esos países explícitamente sostenían, en base a la escuela de pensamiento contraria, que en realidad el crecimiento no proviene de mejorar la ganancia y entonces atraer inversiones, sino que proviene básicamente de la demanda. Y la ganancia se produce de una manera indirecta, porque cuando hay mayor demanda,
esa mayor demanda genera no caída de costos, sino aumento de ingresos, y ese aumento de ingresos da también un espacio de ganancia que atrae inversiones que además terminan siendo rentables. Dicho de una manera más simple, las políticas de distribución se convirtieron en estos países en el corazón de las políticas de crecimiento. Y es lo contrario a lo que está pasando hoy en la región. Porque hoy para el neoliberalismo, me atrevo a decir, un deterioro en la distribución del ingreso no es algo malo, sino algo mejor. Porque el deterioro de la distribución del ingreso implica, por detrás, la aplicación de reformas en el mercado de trabajo, la reforma laboral, que reduce salarios en dólares y a veces en pesos, porque se vivía una fantasía de que con el salario se podía comprar determinadas cosas, o sea, los salarios eran muy altos. Y eran muy altos también, obviamente, todos los beneficios sociales derivados del modelo anterior. Conclusión de esto, cuando se empiezan a aplicar las políticas neoliberales, hoy incluso el propio INDEC del gobierno, y en este corto tiempo, ha mostrado un deterioro en todos los indicadores de distribución del ingreso en Argentina y en Brasil ni hablar. Por caída de los salarios, por ajustes presupuestarios, por caída en el poder adquisitivo de jubilaciones, etc. Y son dos escuelas que tienen que ver también con la teoría del desarrollo. Entonces, primera conclusión que quiero sacar. Con respecto a la etapa anterior, hubo, no sabemos si un cambio de largo aliento o simplemente una suspensión de la aplicación de políticas neoliberales en Latinoamérica. Eso duró aproximadamente 15 años, en algunos países 12, en otros 10, en otros 15, y lo que se observó es una mejora sustancial en la distribución del ingreso, pero además mejores resultados en términos de crecimiento económico. Esa situación hoy no está resuelta porque la crisis internacional está pegando y está teniendo consecuencias políticas, pero también económicas. Y yo a este punto quiero ir. Cuando llega la crisis internacional, así como hay dos modelos posibles, uno neoliberal y otro de corte popular para la política en tiempos de prosperidad, la política económica, también lo hay para la política económica en los tiempos de crisis. Cuando vienen los tiempos de crisis, cuando llega la crisis, que es una crisis que viene de afuera, el gobierno puede tener dos medidas, puede tener dos orientaciones. Una es, ante esa crisis, responder con neoliberalismo, o sea, achicar el Estado, abrir la economía, quitar todo tipo de traba a la entrada y salida de capitales, o puede responder con medidas de protección de la demanda del mercado interno, de la distribución del ingreso, de los salarios internos. Esos son dos grandes caminos que puede tomar un gobierno. Yo creo que por esta cuestión me permito ser optimista, porque en América Latina algunos pronosticaban una ola neoliberal que se iba a llevar por delante todos los procesos políticos que se estaban desenvolviendo en América Latina. Y esto no ha sido así. Hoy está indefinido. En algunos países el neoliberalismo llegó a través de un golpe institucional, en Brasil. En otros países interrumpió el proceso democrático de una forma más o menos camuflada, pero lo hizo. En otros países como Argentina llegó con una distancia muy corta y con resultados electorales muy, muy poco definitorios. Llegó al gobierno, lo que pasa con Macri, que gana por un punto en el año 2015. En otros países, como el caso de Ecuador, pierde por un punto. Es decir, está indefinido hoy. Está indefinido con una dificultad adicional, que es la crisis internacional y el manejo nacional de las crisis internacionales y el manejo regional de las crisis internacionales. Y voy a ponerlo en las palabras de Álvaro García Linera, que Álvaro dice: la globalización ha muerto. ¿Con qué murió la globalización? Con el Brexit y con Trump. Y ahora lo pongo en clave nacional. Fíjense
que la aplicación de las recetas neoliberales para abordar la crisis internacional, paradójicamente, se encuentran con un mundo y con las economías más importantes de ese mundo, como es la Unión Europea y Estados Unidos, que está yendo para otro lado. Macri viene a aplicar el neoliberalismo del libre comercio precisamente cuando Trump viene a construir el muro con México, a subir los aranceles a China. Es decir, quieren aplicar las recetas neoliberales cuando hasta a nivel discursivo ese recetario va a contramano de la historia. Y esto me parece que es una especie de desplante que le hace al mundo, a los gobiernos neoliberales de América Latina, que tiene también consecuencias políticas y que va a tener consecuencias políticas. Hoy estamos ante un mundo que está rajando de las políticas neoliberales, o por lo menos que en el discurso ha planteado la necesidad de terminar con buena parte de lo que eran los emblemas de esas políticas neoliberales. Por ejemplo, en Argentina, lo que era la Alianza Pacífico. Por ejemplo, con los organismos multilaterales de crédito. Hay en las potencias centrales una reacción muy fuerte contra el Fondo Monetario Internacional, contra el Banco Mundial. Es decir, que estamos en una situación, voy a recurrir a los términos de Hobsbawm, interesante. Compleja e interesante. ¿Hacia dónde va América Latina? No sabemos. Estos son algunos condimentos que permiten comprender o reflexionar sobre lo que pasó y sobre en qué página estamos. Ahora, me parece que toda esta indefinición lo que hace es poner el eje, poner la lupa, poner el reflector sobre lo que hacen los pueblos con esta situación. Me parece que hoy la cancha está puesta ahí. Es esa. Lo que hacen los pueblos ante esta situación. Porque no estamos, por ejemplo, ante la aplicación del neoliberalismo de los 70, con los Chicago Boys, después de la crisis del petróleo. Tampoco en los 90, con el fin de la historia, el fin de las ideologías y la caída del muro. Estamos en una situación que política, discursivamente, a través de los recursos del relato, hoy me parece que aplicar políticas neoliberales es una especie de anacronismo, que sus propios protagonistas han perdido plafón para atender esta crisis a través de esa batería de políticas. Muy claro ha pasado estos días con el caso no de los pigs, sino del cerdo con Estados Unidos. Mientras nosotros le dejamos entrar sus productos, ellos nos cierran la frontera biodiesel. Parece puesto en acto la reducción al absurdo de la batería de políticas que se quieren aplicar para salir de Macri y sus peculiaridades en América Latina. Hoy el neoliberalismo está fuera de época. Entonces, a mí me da la impresión que es un instrumento muy importante al que hay que responder no nacionalmente, sino regionalmente. Es decir, que tiene que haber en América Latina una enorme corriente antineoliberal basada en evidencias, basada en teoría, basada en la significación de los últimos 12 años, de la última etapa y de la etapa actual. Me parece que hoy estamos en medio de esa batalla. No se pueden dar perspectivas claras. Si en Estados Unidos, la principal potencia mundial, estábamos en una fina frontera donde ganaba un esperpento que no se sabe ni siquiera qué es, qué va a ser, como es el caso de Trump, que no lo saben sus colaboradores, los norteamericanos, los analistas, o podía ganar un socialista que se decía socialista. Imagínense la incertidumbre, la volatilidad, la indefinición política que hay en todo el planeta. Lo que nosotros no nos podemos permitir es afrontar esta incertidumbre sin instrumentos y herramientas conceptuales, políticas,
teóricas y lo que está por detrás de todo eso, de militancia y de organización, que le den una respuesta a esta crisis que no sea la salida neoliberal, que no va a funcionar, que no va a funcionar. No le va a traer buenos resultados a Macri aplicar el neoliberalismo, ni a Temer. Brasil está en la peor crisis de su historia, y si Macri no hubiera aplicado el gradualismo, sino el shock, nosotros estaríamos en la peor crisis de la historia. Y para concluir, ¿por qué Macri no aplica el recetario de Brasil completo? No por la cuestión de ensayo y error, sino por la cuestión del intento y la resistencia. El programa neoliberal no se aplica en América Latina, en Argentina, con toda su crudeza, porque enfrente de cada una de esas medidas hay millones de personas movilizadas en la calle. Dicho de otra manera, esta acumulación que se dio, también en lo simbólico, en lo teórico, en lo organizacional, en lo político y en lo militante, es lo que tiene que dar una batalla que no está de ninguna manera perdida, sino que estamos en una especie de filo de la navaja donde evidentemente hay que oponerle al neoliberalismo una alternativa. Y la alternativa es la alternativa nacional, popular y democrática. Muchas gracias. Thank you.